Joan? Hola, bona tarda. Li podria preguntar, fer una pregunta a cadascú? Una, sisplau. Només una pregunta. Sí. Le preguntaría a Rafinha cómo ha sido su debut con un gol y dos asistencias. Boa noite. Estou muito feliz por marcar meu primeiro gol, por conseguir fazer uma boa partida. Obviamente que quando a gente estreia, a gente tenta fazer um bom jogo e eu acredito que foi um dos melhores, uma das melhores estreias que eu pude fazer. E nada, estou muito, muito feliz e espero continuar contribuindo. Vaya. Avui heu començat a tornar a Terres Americanes, fent sis gols amb la participació de tots els equips. Com t'has notat tu en els treballs de la pista? Bé, molt bé. Crec que era molt important per tots tenir aquest principi aquí a aquesta gira. Com tu has dit, hem pogut tenir oportunitat tots. Crec que hem donat un bon nivell. Crec que és la línia que hem de seguir. Ara ens ve un partit també molt complicat, molt competitiu contra el Madrid i crec que és aquesta la línia que hem de seguir, és el que ens demana el míster i jo crec que si seguim aquesta línia doncs arribarem de la millor manera possible al principi de Lliga. Què tal, Rafinha? Ramon Sumorre de Catalunya Ràdio. Tot un del Barça sempre la dificultat d'encajar en un sistema com el Barça els seus primers dies. Acredito que não, porque é um sistema que favorece meu estilo de jogo. Já tenho uma facilidade para jogar aberto como extremo, mas acredito que eu venho aqui para somar. Assim como eu tenho muito a ajudar o Barça, sei que o Barça pode me ajudar bastante, os jogadores, a comissão. Enfim, acho que um ajuda o outro e assim a gente consegue os resultados. ¿Qué tal, Darío, para que se porta Chondina? La pregunta para Rafinha. ¿Te ha copado como una buena descubriendo las cartas? ¿Pues sean las mismas ilusiones para llegar al Mundial? Y después, si tiene un primer gol en Barcelona, que se va a festejar con Neymar, ¿cómo viniste con el dance de Sembola, Bachi, para pasar eso? Obviamente que, como qualquer jogador, eu tenho o sonho de estar no Qatar, na Copa do Mundo, disputar uma Copa do Mundo pela minha seleção. E com o tempo a gente vai ganhando mais confiança e assim a gente começa a dançar bom, e ter mais confiança para dançar com os companheiros também. Ivan. Olá, Eric. Ivan San Antonio, do Diário Sport. Con este Barça, viendo así, es pronto aún para sacar conclusiones, pero está permitido soñar en grande, ¿no? Bueno, es lo que intentamos transmitir a la afición. Creo que se está haciendo un auténtico equipazo con jugadores jóvenes, con ganas de comerse el mundo, con jugadores con mucha experiencia que son top mundial en su posición. Creo que el club está haciendo muy buen trabajo y nosotros en el campo pues tenemos que seguir la dinámica que hemos empezado hoy con las tácticas que nos dice el míster y creo que a partir de ahí pues sí, adelante. Hay que soñar. Creo que, como he dicho, tenemos un muy buen equipo y si seguimos con esta mentalidad, entrenando en la intensidad que lo estamos haciendo, pues podemos conseguir lo que nos propongamos. For Eric, either in English or español, si puedes hablar, if you can talk about the ambiance, the atmosphere, having so many Barça fans here in Miami watching and cheering for you, it really felt more like you were playing in Barcelona than in Miami. Yeah, it's been a privilege for us being here. I think it was the record in the stadium for Inter in Miami. So it was a pleasure for us. We are thankful for it. And we say thanks to all the fans that came here. It was such an incredible game to play. And hopefully we can come back in the future. Adrià. Hola, Eric. Adrià Alberts de la cadena SER. Hoy 0-6. Y sin Lewandowski, todavía no ha podido debutar. ¿Qué crees que os da este fichaje? Si os da el salto de calidad y la pólvora arriba imprescindible para aspirar a todos los títulos esta temporada. Bueno, creo que como defensa es mucho mejor tenerlo en tu equipo. Creo que es un delantero bueno, top mundial, lo ha venido demostrando todos estos últimos años. Creo y estoy seguro de que nos va a ayudar muchísimo. Se va a complementar muy bien con todos los delanteros que tenemos, que también son de nivel espectacular. Y ojalá pues pueda empezar a jugar ya y ayudarnos.
Hola, hola a los dos. Mi pregunta es para Eric, Elena Condis de la cadena COPE. Bueno, Xavi todavía no ha podido debutar hoy en el banquillo. A ver si se le espera mañana. ¿Le habéis echado de menos al técnico estos días? Bueno, obviamente que al míster se le echa de menos, pero bueno, está Óscar, está Sergio, Iván, todo el staff que bueno, transmite lo que nos transmite Xavi y ojalá pueda estar con nosotros ya mañana o lo antes posible, ¿no? Antes del siguiente partido. No, simplemente nos ha deseado suerte para el partido y ya está, la charla la ha hecho Óscar y Sergio. Hola, Àngels Prieto de Barça TV. Felicitats als dos per la victòria. La meva pregunta és per Rafinha. Hoy debutabas, marcabas tu primer gol con el Barça y en unos días se juega un clásico. No sé si te haría ilusión, sabemos que es un amistoso, pero te gustaría marcar también ante el Real Madrid. Claro, obviamente que jogando un clásico a gente quer sempre marcar contra o rival. Eu tenho muita vontade de jogar esses jogos para mim que são os melhores e eu acredito que marcando gol, a gente saindo com a vitória, que é o mais importante, nos ajuda a manter confiança para o resto da temporada. Olá, Rafinha, Alex Ramírez para PaseFiltrado.com. Rafinha, é fácil jogar com estes monstros que lhe haces uma parede e te devolve uma maravilha? Com certeza, é muito fácil. Quando tu joga com jogadores de muita qualidade, como os jogadores que a gente tem no elenco, fica tudo muito mais fácil. Obviamente que eu estou chegando, estou me adaptando ao estilo de jogo do time e acredito que eles vão me ajudar muito e vou dar meu melhor para poder ajudar todos eles também. Eric, for you, I know you talked about being here in South Florida and how special it was to have a crowd out there, but this is just the first of several games here in the United States, so to be here in America and be supported by a sport that maybe isn't the most popular, how does that feel for you guys? Yeah, it's amazing. It shows how big our club is, how big Barça is here in the States. As I said, we are very, very grateful. Now here in Miami, now we go into Las Vegas. We got a big game there. Hopefully we have the same support because I swear it was amazing. Francesc. Sí, allá. Ahí detrás. Bueno, crec que la competència sempre fa millor a tothom, no serà menys, crec que estem fent una plantilla de jugadors de nivell molt, molt, molt top a totes les posicions, totes les posicions estan duplicades amb gent de molt nivell i crec que serà bo perquè tothom donarà un extra més per voler jugar, per voler que el míster compti amb tu el cap de setmana i crec que això fa bé a un mateix però sobretot a l'equip, perquè ens farà a tots estar encara més concentrats. Aquí detrás, sí. Javier. Hola, buenas noches. Javier Miguel del diario AS. Es para una pregunta para Eric. Tú que has estado en el Manchester City unos cuantos años, supongo que aún puedes tener aún una relación con Bernardo Silva. ¿Has hablado con él? ¿Te ha comentado algo? ¿Le hablas del Barcelona? ¿Te pregunta por el Barcelona? No, la verdad que no he hablado nada con él. Sí que somos amigos, pero bueno, es un jugador del City, todos sabemos lo gran jugador que es, lo que pueda pasar ya ahí ya no lo sé, pero bueno, pues le deseo lo mejor para él y para el City. Aquí al lado, justo detrás, no al lado, aquí, sí. Buenas noches, esta pregunta es para Rafinha, viendo jugadores como Eric, como Ansu, como Gavi, que jugaron también esta noche. ¿Qué piensas de los jugadores jóvenes que tiene el Barça y qué opinas del talento joven que tienen? Ah, yo acho que el Barça tiene una gran equipo, muy talentosa, de jugadores muy jóvenes, y acredito que el futuro del Barça está completamente na mão deles y acredito que ellos van a hacer un gran trabajo y van a botar el Barça onde o Barça sempre deve estar, que é no topo, brigando por grandes campeonatos, e o Barça tá entregue em boas mãos. Gracias, buenas noches, buena nit. Gracias. Joan? Joan?